Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes esta piececita que pude armar en el Retrofest en la edición de Star Wars. Yo en lo particular no soy muy fan de Star Wars, pero sí hay ciertas cosas que me llaman la atención. Y obviamente me gustaría tener algunas otras piececitas, pero bueno, no soy tan fanático que digamos. Una de esas piezas pues es este Halcón Milenario, que tuve la fortuna de encontrármelo con todo y su caja completito. Y pues bueno, ahorita me gustaría mostrarles a ustedes el detalle de tanto de la caja como de la pieza. Esta pieza la armé en el evento que se armó el Retrofest. Miren, aquí también les comparto pues estas piececitas, tarjetitas que estuvieron regalando. La verdad es que se me hicieron un excelente detalle por parte de los organizadores. Y pues bueno, también tuve la chance de armarme este vaso de Darth Vader. Ahí en su momento que sacó la Pepsi, ¿no? Entonces también me gustó bastante este vasito de Pepsi de Star Wars. Pero bueno, regresando un poquito al tema de esta pieza que sí que para muchos es como una de las piezas importantes dentro de colección de Star Wars. Pues bueno, hoy quiero compartirla con ustedes. Esta pieza es del año del 1979 y pues como que se los comentaba, es una pieza elaborada por la entonces marca Lili Ledy, ¿sale? Entonces vamos a ver los detalles de la caja rápidamente. Lamentablemente viene un poco maltratada de este lado, no trae como que la pestaña, pero bueno, ya que sale con caja pues ya para mí es como una gran ventaja. Pues de entrada trae aquí la frase de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Jedi, y pues viene la parte de la descripción de el Halcón Milenario. También dice que es una pieza que cuenta con sonido. Entonces hace rato que la estaba revisando, efectivamente hay una parte donde lleva las pilas, me imagino que ahí las pones y tiene algún efecto de sonido. Imagínense la locura de un niño de los años 70 poder jugar con este tipo de cosas y que tuviera sonidos, ¿no? También otra cosa muy importante es que en la parte de abajo nos comenta pues todo lo que incluye la pieza. En este caso que nos dice que contiene una nave con sonido, la rampa de descenso, un tren de aterrizaje, cabina que se abre y se cierra, una compuerta, compartimientos, la famosa mesa de ajedrez espacial, la bola donde practican con el sable, el radar, cañones, y dice que requiere dos baterías tipo C. También otra cosa muy importante que nos comenta en la caja en la parte delantera es que las figuras de acción se venden por separado, que quiere decir que únicamente incluía el vehículo. Entonces imagínense tener esta pieza ya con todas las figuras. Por acá vemos ya algunas piezas más conocidas. Y pues estas piezas se vendían por separado. Entonces esta es como la parte de enfrente de la caja. También antes de que se me vaya dice que la edad mínima para esta pieza era de 5 años en adelante. Me imagino que porque contiene piezas pequeñitas como es el radar, los cañones, entre otras más, ¿no? Y pues obviamente para evitar algún accidente, pues esa es la recomendación que hacen. Entonces pues esta es la parte delantera de la caja. Está bastante chido el arte. Y pues ahorita vamos a ver la parte de atrás. Pues bueno amigos, esta es la parte trasera de la caja. Prácticamente es muy parecida a la parte frontal. Sin embargo, pues esta ya viene como en un acabado más de dibujo sin pintar. Y dice prácticamente lo mismo que dice adelante, ¿no? Pues viene la parte de que la Guerra de las Galaxias, el retorno del Jedi, que es el Halcón Milenario, lo que les comentaba, ¿no? Lo de la edad de mínima de 5 años. Y también acá trae un numerito, me imagino que es el número de serie de la caja o algo así. Pues trae la marca de la entonces empresa Lili Ledy. Dice que no incluye figuras de acción. Me imagino que esta es una norma de calidad o algo así que pedían en ese entonces, ¿no? También por acá nos dice qué es lo que contiene la caja. Y pues trae a los personajes, como se los comentaba, ya sin dibujar, ya sea sin colorear, ya como en un arte más acá, como más simple. Pero pues igual se ve bastante padre, pues ya que es como únicamente la parte de la figura, o como en este caso la parte de las líneas. Y pues lo hace ver como más, ahora sí que como un arte más sencillo, pero pues no deja de tener su encanto. Aquí les voy a hacer una tomita para que lo vean y se puedan dar un deleite de cómo se veía esta parte trasera de la caja de este Halcón Milenario del año 79. También amigos, no olviden suscribirse al canal, ya estamos muy cerca de alcanzar la meta de los 1000 suscriptores.
Y pues ya saben, activen todas las campanitas de notificación de los videos que estamos subiendo. No olviden comentar, dejarme ahí su like y pues sobre todo suscribirse al canal. Y pues vámonos a lo siguiente, amigos, que son las partes laterales, que también me gustaría enseñárselas para que vean este arte en la caja del halcón milenario. Pues bueno, amigos, esta es una de las partes laterales de la caja. Se pueden dar cuenta que aquí, de igual manera que al reverso y al frente de la caja, pues tiene que es de la película del Regreso del Jedi. Y nos marca pues qué es lo que contiene y todo ese tipo de cosas, ¿no? Las piecitas que tiene. También aquí algo muy importante que nos dice es dónde fue elaborada esta pieza. Ahí dice que fue elaborada en México por Lili Ledi en San Juan Inés de la Cruz, número 33, en Tlalnepantla, Estado de México. También, aquí hay algunas imágenes de la parte de adentro de la nave. Esta es la parte donde se esconden cuando los buscan los Stormtroopers. Y la parte de donde está la mesa de ajedrez y demás, ahí se puede ver cómo están ocultos. Pues ahí los están buscando los troopers, ¿no? De este lado es donde se encuentra el cañón. El cañón que pues obviamente gira cuando se gira también la silla. Y nos va mostrando, ¿no?, cómo se maneja pues este mecanismo. De este lado tiene la parte de la bola que les comentaba, donde se entrena con el sable. Y pues ahí vemos al mismísimo Chewbacca y a Luke. E igual la de Arthur también está por ahí. Y de este lado viene la parte frontal de la nave, ¿no? Aquí imagino que este compa es el Han Solo y aquí está el Chewbacca. Dice, inclusive aquí dice lugar para dos personas en la cabina. Dice Chewbacca y Arthur juegan ajedrez espacial mientras Luke Skywalker practica con su sable láser. Dice, el cañón láser simulado se mueve y tiene un asiento para una figura. Y dice, compartimiento secreto para esconderte de los guardianes, de los guardias imperiales. Entonces, pues prácticamente nos da una pequeña reseña de cómo se puede utilizar pues parte de lo que hay en la nave, en la nave que es el halcón milenario. Aquí está, amigos, les dejo un panellito para que se puedan dar cuenta que era lo que contenía esta caja en su parte lateral. Vámonos. Esta es la otra parte lateral de la caja. Igual que en la anterior, pues viene obviamente promocionando lo que era la película del Retorno del Jedi y pues todos los accesorios. Pero algo muy importante aquí es que aquí nos enseña como cierta parte de cómo van las pilas. Ahí está como... Ahí me imagino, ahí hasta que estuve revisando la nave, pues este compartimiento se abre, ahí metes las dos pilas y pues ahí es donde me imagino que es lo que le da la energía para que pueda hacer el sonido, ¿no? Y también nos enseña cómo, ahora sí que cómo cargar la nave, ya que la nave trae unas patitas. Entonces lo que me comentaban es que esta patita delantera la agarraban y como que simulaban, ahora sí que manejar el halcón milenario. Imagínense en esa época poder agarrar el halcón milenario tamaño jumbo y poder jugar a que pues tú eras el tripulante, ¿no? Y ahora sí que el tripulante y conductor de esta nave. Es toda una locura para los niños de esa época, ¿no? Les dejo un poquito el arte. Esta sí viene sin pintar, viene al igual que la parte trasera de la caja, completamente al cartón, ahora sí que al cartón, y únicamente la imagen de cómo se utiliza. Como se les digo, es un arte pues que la verdad se ve bastante sencillo, pero que llama bastante la atención. Pues bueno, amigos, ya aquí tengo la pieza pues ya fuera de la caja. Este es el halcón milenario, obviamente es de la marca Lili Ledi. Y pues ahorita vamos a ver algunos de los detalles que tiene para que lo puedan apreciar bien. Pues de entrada, como lo comenta ahora sí que la caja, trae su cañón, trae la parte esta del radar y sobre todo vamos a ver algunas otras cositas que traen. Algo muy interesante que me llamó la atención de este halcón milenario pues es esta parte, pues que todavía venga con el plástico que le corresponde, ¿no? En este caso pues
Ahí se alcanza a ver, ya está un poquito amarillo, pero pues, digo, ya por el tiempo que tiene, pues ya es como un plus que lo traiga. También las calcas que vienen aquí en la cabina, pues las trae completitas. Ahí se pueden apreciar, no sé si se puedan ver, o sea, para que las puedan contemplar. Básicamente pues viene completo este halcón milenario. Lo voy a subir un poquito para que lo vean. Ahí está pesadito, para que lo puedan apreciar un poquito mejor la parte de atrás. Están las patitas, estas que salen para que lo puedas apoyar. Y lo volteo del otro lado para que lo puedan checar correctamente. La parte de enfrente, cómo se ve pues este halcón milenario. Ahí está la parte de enfrente. De este lado, como les comentaba hace un momento que lo estuve revisando, lo voy a poner aquí, viene la parte de las pilas. Algo que se agradece pues es que se las hayan quitado y pues miren, pues no se ve tan oxidada la parte de las pilas. Bueno, de hecho no se ve oxidada, entonces eso también le da un plus para que pues se conserve mejor la pieza. Entonces aquí van las pilas para que haga los sonidos que dice la caja. Otra cosa muy importante que quiero comentarles es que me comentaron que esta parte de este plastiquito, ese que se ve aquí donde va el cañón, es complicada que salga. Entonces pues también por eso fue que lo tomé, que también pues venía esa parte. Sí, he visto algunos halcones milenarios que vienen ya como amarillitos. Esto es porque se exponen al sol. O también creo que se puede ver a que es el tipo de material. La verdad, si alguien sabe ahí en los comentarios, pues déjenmelo. Me han pasado varios tips de cómo se podría quitar, pero a mí lo particular no me gusta, ya que pues como que siento que ya la tonalidad le da como esa parte de pues de la época, ¿no? De que ya tiene sus añitos y que puede pues obviamente conservarse pues aún todavía en nuestros tiempos. Voy a abrir esta parte que es removible, es la parte donde va la pues algunos otros accesorios. Ay, es un poquito complicado. Tal trueno, ¿no? Uy, imagínense. Hasta la parte que se quita esta tapa. Y pues aquí podemos ver el interior de el halcón milenario. Estas patitas, que es la parte donde baja la pues ahora sí que la rampa, es como una rampa de descenso. Vamos a ver si la puedo bajar desde aquí. Ahí está. Y chéquense nada más, ahí queda la rampita. Vamos a ponerla de este lado. Ay papá, por ahí pueden subir las pues ahora sí que los tripulantes de esta nave, por aquí subían. Y pues bueno, ahí está esa parte de las patitas, ¿no? Que embonan de este lado para que puedan hacer como el soporte correcto. Y pues quede mejor. Chíquense. Ahí está, la parte de las patitas. También de este lado viene esta que dicen que es complicada de que salga también, que es la parte donde entrena con el sable. Esta, me han comentado pues que sí es algo carita que cuando la llegas a conseguir. Y también la parte de la esferita, ¿no? Que sí se ve bastante sencilla, pero pues también es pues ya complicada de que salga. Aquí está la parte donde juegan ajedrez, la mesita. Voy a quitar para que la vean un poquito mejor. Ahí está, todavía viene con su calca. Y esta es la mesa aquí donde también vimos hace rato en la foto. Por ahí está el centro de la silla, donde obviamente puedes controlar lo que es la parte del cañón. Esta parte del cañoncito, chéquense nada más, gira, así como gira, ahí gira el cañón. Pues aquí estaría muy chido poner un tripulante ahí, ¿no? Que esté pues manejando este cañón. Y otra parte removible es esta como tapita que la quitas. Y pues aquí viene la parte donde se escondían, que también vimos ahí en la escena de la caja. Cuando llegan los troopers, pues ahí se esconden para que no sean descubiertos. Eso es como lo interesante de este halcón galáctico. De este halcón galáctico. Se me viene a la mente los halcones galácticos. Pues de este como halcón milenario, de que realmente pues viene completito. Ay Dios, ya se salió otra vez. Y viene la parte también del radar. Está también
Me han dicho que es como complicada que luego salga el radar. Entonces, pues ahí también viene la parte del radar. Y pues, pues tiene movimiento ahí. Viene también la parte de las calcas, que es algo que también les comentaba hace un momento. Ahí están las calquitas. Que pues todavía trae esta piececita. Me gustaría que vieran la parte de abajo. A ver, te lo puedo mover un poquito. Ahí está. Ay, no sé qué se cayó, pero bueno. Está la parte de abajo del halcón milenario. Aquí podemos ver lo que es el año. Dice 1979. Estas patitas se meten. Es únicamente para darle ahí el soporte. O ya ando tirando todo. Y ahí está, miren. Ahí pueden ver el año. A ver si se alcanza a ver. 1979. GP Products 1979, Kenner Productos, y trae como una matrícula. Y la otra patita que se mete también para que este halcón milenario pues pueda quedar sin las patitas abajo. Como también lo vimos en la imagen, de morrito bajabas esta patita casi y lo podías amarrar acá, ¿no? Como si tú lo estuvieras tripulando. ¿Eh? Ay, papá. Y iba así, ¿no? Y ahí podías pasar pues un ratote de diversión con este halcón milenario. Pues bueno, amigos, esta es la piececita. Espero que les haya gustado. Déjenme todos sus comentarios, si ustedes lo tuvieron, si lo tienen, si hay algo adicional que me puedan comentar acerca de la pieza. Ya saben que pues muchas veces no somos expertos en todo lo que conlleva pues una línea, y pues la verdad me gusta aprender bastante de todos sus comentarios y seguir creciendo obviamente en este mundo para seguir conociendo más detalles de las piezas, poderlas cotizar mejor también, cuando las llegue a encontrar pues también poderlas agarrar a un buen precio y ustedes también me puedan ilustrar en esos temas. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo, dejarme todos sus comentarios y suscribirse. Esto es Oye Tool y este es el review del halcón milenario. Nos vemos para la siguiente.